Tenemos a nuestra querida Chumina para que nos ayude a que nuestros amigos se vayan dos dedos atrás de la raya, porque ya estamos trabajando. Que no le engañen, que no le cuenten que agarraron a Hidalgo preso por vender las pantaletas a peso. Señoras y señores, caballeros, damas, niños, les estamos trayendo el elixir de los dioses precisamente para curar los dolores de la humanidad. A usted, señor, señora, señorita, caballero, niño, le vengo aliviando sus molestias, sus dolores. A usted que en este momento me está dando la espalda, no me pague con dinero, págueme con su atención. Acabamos de llegar de un concienzudo viaje por todo el Oriente, mi médium y yo, a quien tengo el gusto de presentar, la bellísima Zulema Moraima Jalamelajá. En este momento les voy a presentar algo increíble. Voy a dormir a mi médium con los poderes mágicos de la Madre Celestina. Le voy a enviar los fluidos magnéticos a mi médium para que entre en estado completo de catalepsia. Ya en estado cataléptico y con los polvos de la Madre Celestina decimos a la una, a las dos y a las tres. Como verán, respetable público, mi ayudante, mi médium, está completamente dormida. No oye, no ve, no siente. Y para que usted corrobore la veracidad de mis palabras, en este instante le voy a cubrir precisamente los ojos con esta bellísima seda italiana que me acaba de llegar de Chinconcuá. Procedemos a vendarle los ojos, señoras y señores, porque aquí no hay truco, aquí no hay trampa. A la vista de todos ustedes, caballeros. Dígame, señor, dígame, caballero, dígame, señor, ¿en qué puedo señor, servirle? Dígame. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta qué, señor? Que me adivine algo. Hoy, por ser un día tan significativo, es la víspera del Día de la Madre. Le voy a cobrar la irrisoria cantidad de 100 mendigos mugrosos y devaluados pesos. ¿Qué quiere que le adivine, caballero? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es usted? En este instante se acaba usted de caer con su cuerno y le vamos a adivinar. Le voy a mandar los fluidos magnéticos rápidamente a mi mente. En este momento, el cielo es azul, el día es soleado. Dígame, ¿cómo viste el caballero? El venerable maestro viene vestido de azul. Perfectamente bien contestado, el maestro viste de azul. El caballero también porta una camisa color bandera. No es verde ni es roja. ¿De qué color es? Blanca. Perfectamente bien contestado, la camisa es blanca. ¿El caballero usa zapatos? No. ¿No? No usa zapatos. ¿Eh? Usa tenis. Usa tenis, ya ves. ¿Qué? Está chimuelo. Está chido. ¡Es chimuelo! ¿Cómo verá el respetable público y el caballero que este trabajo es verdad? Señor. Sí, señor. ¿Qué pasa, señor? Oye, señor, por favor. ¿Cómo le vas a dar dinero, ¿qué? Viejo. Dígame que me adivine. No, claro que no, viejo. Sí, ya sé lo que usted quiere. Usted quiere saber por qué lo manda a su mujer, ¿verdad? ¡Sí! No, vámonos. Pues su mujer lo manda a usted porque es un viejo mandilón. ¡Es usted un viejo mandilón! ¡Vámonos, Toño! ¡Vámonos! ¡Viejo gacho! ¡Viejo güey! ¡No, se puso con su cuerno, hombre!
Déjame preguntar. No preguntes. ¿Sabes qué? Mejor vamos a comprar los vivos. Salen más baratos. Ay, no. ¿Quién los va a matar? Pues yo. Ay, bueno. Todos los compramos cuando acabemos de todo lo demás. Uy. Ay, déjame. Mire usted, lleve el mejor regalo para el 10 de mayo, para esa sopa, para la pancita, el mejor jitomate, sí, el mejor jitomate. Salsita para el crudo, para el cebolla de mar, y mire el mejor regalo para el 10 de mayo, mire qué jitomatito está precioso. ¿A cómo está el marchante? Ahí está el precio, marchantita. ¿420? Sí. ¿Al ser el 100? ¿Eh? No, la gruesa. Ah, la tonelada. ¿Qué pasó, jefe? Nomás es por un quilate. ¿Y por qué tan caro? Oh, pues imagínese, cabecita. Mire, entre la deuda externa, el mundial de fútbol y la reconstrucción de la ciudad, pues nos quedamos en la vil calle. ¿Qué tienen que ver los jitomates con eso? ¿Cómo que qué tiene que ver, jefe? Con estos precios tenemos que pagar lo que otros se llevaron. Tenemos que hacerle las casas a los que se les cayeron en el terremoto. Te lo dije, Rosita. Todo está carísimo. Nos vamos a quedar sin dinero por lo menos 2 meses. Y todo por hacerles el mole a tus hijos y a tus amigotes. Oh, ya está bueno, Chihuahua. Todo el camino me has venido fregando con esa cantaleta. Deme 3 kilos, por favor. ¿Cómo no, marchantita? Ahí, escójale. Ahí le pongo sus 2 trillecitos, ¿eh? Gracias. Todo vale, no se vale, manera negra. Deme 1 kilo de chile ancho y 1 de chile pasilla. Para que salga bueno el mole, viejo. ¿Cuánto va a ser? Son 3,000 pesos. Cobra nada más lo que pesaste. Si no le pareció, vaya a enchinchar a otro lado, viejito. ¿Viejito? ¿Viejito tu mandil? Ya, Toño. Que todavía tenemos que ir a comprar los pollos. Vámonos. Sí, vámonos, Rosita. No vaya a ser que este mugroso nos quiera cobrar todo el puesto. Ya, lo, viejo, que tiene, vámonos, de bigotón, lo tiene de ladrón. Vámonos. Morena, pásame esta piña, mamacita, merezco. ¡Ay, cosas! ¡Vieja, espérame! Míralo, güey. ¡Órale, ruco, toma la pasión! ¿A cómo las gallinas? A 2,000 pesos. ¿Ah? ¡Ay, Toño! Pesa esto. ¿Y ahora en qué nos vamos a ir, Rosita? Déjame ver cuánto me quedó. Hijo, nomás 80 pesos. ¿Pues los iremos en camión? ¿En camión? Oh, sí. ¿Qué te pasa, hombre? ¿En camión? ¿Tenemos que caminar 4 cuadras para llegar a la casa y cargando esto? Pues ni modo. ¿Cómo que ni modo? Pues ¿qué es mando, qué? Vámonos en taxi. ¿Qué? Total, yo pago como siempre. Ah, bueno. Ahí viene uno. ¡Taxi! 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 ¡Párate! ¡Párate! Morena, usted y yo podíamos mejorar la raza. ¿Verdad de Dios? ¡Lárgate! ¿Sí? ¿Viste a la vieja mendiguesa? ¡Me ganó el carro! Ay, sí, te ganó el carro. Nomás fuiste a mirarle las piernotas, viejo coscolino. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo, coscolino? Sí. ¿Yo en qué momento le dije? Mira, ahí vino tu taxi. Este sí no se me va. Párate, güey. ¡Vente, Rosita! ¿Qué hubo, señor? Este es mi taxi. Sí, ¿cuánto le costó? No, si yo no digo que lo compré. Simplemente que yo lo agarré primero. No me diga, viejo loco. ¿Eh? Chofer, lléveme a la Narvarte, doy buenas propinas. No, yo, viejito. Bájese o lo bajo. ¿Qué cosa? Que lo bajo. ¿Que me va? No, hombre, yo me bajo solo. ¡Órale! Válgame Dios. Tenga su taxi.
esta Rosita, ¿viste? Esa vieja descarada se llevó el taxi. Y todavía el chofer me dijo, ¿se baja o lo bajo? Ya estoy muy cansada, viejo. ¿Y qué quieres que haga, Rosita? ¿Qué pasó, señores? Los estoy viendo batallar. ¿Para dónde van? A la Martín Carrera, ¿por qué? Si quieren, yo los llevo. Les cobro nomás 800 pesos. No, viejo, no, no, no. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! ¡Órale, ayúdenos! ¡Fíjate, güey! Hombre, quedamos en 800, ¿no? Sí. Y 200 para sus aguas. Vale. Y ojalá nunca tenga que volverme a subir en su mugre camioneta. Señora. Toño. ¿Qué? Toño, se me olvidó la llave. Hay que meterse por el taller, ¿no? Hola, muchachas. ¿Qué tal, Rosita? Ay. Perdónenme que me haya metido por aquí. Pero otra vez se me olvidó la llave del otro lado. No se preocupe, Rosita. Ah, no se les olvide que mañana están invitadas al mole. Gracias, Rosita. Rosita, vino el gas y dejaron el tanque aquí. ¿Ya oíste, Toño? Sí, ya oí. Primero voy a llevar los pollos al patio y luego el gas, Rosita. Thank you.
¡Antonio! ¡Salte a la calle porque es peligrosísimo! ¡Seas payaso y ven a ayudarme! ¿Ayudarte? ¿Qué no ves que estoy cansado, Rosita? Para ver viejas encueradas en las revistas no estás cansado, ¿eh? Rosita, mira, si quieres me pongo a ver televisión. ¡Ay, qué televisión y qué nada! ¡Ven a ayudarme, caramba! ¿Ayudarte, Rosita? Digo, ¿pero por qué? ¿No te das cuenta que yo estoy diseñado para el descanso? ¿Cómo me pones a trabajar? Yo ya estoy jubilado, Rosita. ¡Me vale! Allá afuera en el patio están los botes, los anafes, el carbón. Así que calientas el agua, metes los pollos y los desplumas. ¿Nada más? Ah, ten cuidado con el gallo. ¿Por qué? O sea que vaya a estar enojado contigo porque le tiraste a las gallinas. Al contrario, va a estar feliz de la vida el gallo. Pues no va a haber gallinas que lo estén pliegue. Que pone el bote, que saque el agua, que pela los pollos, que hace el mole. Que nada bien, hombre. Flojo, pues, ¿qué pasó contigo? Rosita, yo no sé prender los anafres. Yo soy telegrafista jubilado. A ver, presta los cerillos. Ahí está. Ah, pues tú sí sabes. Sí. ¿Será que está ahí paradote? ¿Qué? Empieza a matar los pollos. ¿Yo los voy a matar? No, pues si quieres pelarlos vivos. No, pues tampoco. ¡Oígame! No sea usted abusivo, don Jorge. Ya porque secretario de archivo cree que todas las secretarias tenemos la obligación de aguantarlo. No chille, Martita. Si el secretario del exterior ya la ha besado, ¿por qué yo no? No sea hablador. Ya caerás, Martita. Ya caerás. Carajo, compadre, ya ni la riegas. ¿Qué le hiciste a Martita que va echando chispas? ¿Por qué? Me le acerqué, le quise dar un besito y casi me agarra cachetadas. Es que no se deja. Vino por un expediente y la tuve que besar a fuerza. Eres un güey, Jorge. Así no se trata a las mujeres. Hay que decirles cosas bonitas. Invítalas a salir, invítalas al teatro, invítalas al cine, invítalas a bailar, invítalas al hotel. Bueno, digo, primero a cenar y luego al hotel. Pero tú todo lo quieres hacer inmediatamente, mano. Mira, Flavio, a un secretario como yo no se le niega nada, porque... Mira, ni que fueras Andrés García. Y a mí, modestia aparte, ninguna secretaria se me ha ido viva y tú lo sabes. Lo reconozco. Bueno, ¿ya qué debo tu visita? Venía a preguntarte si le vas a entrar al torneo de boliche que se inicia mañana. No, no puedo. ¿Por qué?
Mañana es 10 de mayo. Hay que ir a ver a la jefecita. Tú sabes, hay que llevar un buen regalo y sobre todo festejarla. Ni hablar, la jefa es primero. Es más, te invito a la fiesta. Mi madre hace un mole que hasta te vas a chupar los dedos. Sale, ¿y dónde es? Te lo anoto. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¿Qué le pasa, Alvarito? Ese mendigo perro del 85 me volvió a corretear. Y ahora sí, por poco y me muerde. Tenga cuidado, a la tercera va la vencida. ¡Tercera, mangos! Yo ya no les entrego nada. Mejor tómese su medicina. Ven y suda, ni se acongoja, ¿verdad, Coquita? A usted no la persiguen los perros. Ay, no me diga. A mí los perros me dan cada mordida que para qué le cuento. Que la tarjeta de salud, que si vendo cerveza abierta, que si cierro tarde. En fin, ya me dan ganas de quitar el changarro. Pobre de usted, doña Cuca, y pobre de todos nosotros con tanto mendigo perro. Ah, ¿qué? Tome, cóbrese y guárdese el cambio. Y muchas felicidades, ¿eh? Que tenga mañana feliz 10 de mayo. Muchas gracias, Alvarito. Supongo que va a visitar a su mamá el día de mañana, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita voy a comprarle su regalo. Que Dios lo bendiga por ser un buen hijo. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Alvarito. Hola. Buenas tardes. Hola, Tere, ¿cómo estás? ¡Hola, mi familia! ¿Qué tal, papá? ¿Bien? ¿Ni siquiera se lavaron las manos? Sí, mamá. ¿Qué traes ahí, papá? Ah, es el regalo de tu abuelita, Pepe. ¿Qué le compraste? Ah, es una sorpresota. ¿Y qué le trajiste a mi mamá? Ay, de veras, el regalo de tu mamá. Mañana te compro tu regalo, Lolita. No te preocupes. Como siempre, soy la última. Siéntate, ya vamos a comer. Oh, no se enoje, mi gordita. Mire, por Dios que mañana se lo compro. Oye, toda la tarde he estado enojada. Pues, ¿qué tienes? Que ya estoy harta de vivir en esta mugrosa vecindad. Ya no aguanto a los mendigos vecinos. Siempre jode, jode, jode. ¿Y el día menos pensado? Pues, ¿qué te hicieron? No te lo quería decir, pero me dejan sin agua para lavar. Me tiran la basura enfrente de la puerta y me ensucian la ropa que lavo. O me buscas departamento, me voy con mi mamá. No, mi amor, tienes razón. ¡Malditos vecinos! Mira, el lunes voy a ver si nos dan una casa en el Fobiste. Aunque me cueste una lana, pues total que usted lo vale, mi reina. ¿Y qué? ¿Cómo va mi trabajo, eh? Ahí está. ¿Ves qué fácil? Pues así se desplumaban los pollos. Ándale, ayúdame. No te hagas menso. Tú también vas a comer mole mañana, ¿no? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Toño, no vayas a lastimar al pobre pollo. No me quiere, no me quiere, no me quiere. No me quiere, no me quiere, no me quiere. No me quiere, no me quiere, no me quiere. No me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere.
Ay, condenado chile, está rete picoso. Y les dije a la asamblea, compañeros, debemos de seguir adelante. La lucha de clases debe de triunfar. El sindicalismo es la base del movimiento obrero. Y mientras las masas estén unidas, venceremos. Y mi lema es no claudicar, aunque haya que morir. Pásale, mija, pásale. Lilia, cuida a tu hermana. Sí, mamá. Es que me aplauden, María. Entonces comprendí que los compañeros me quieren. Y eso es muy importante para mí. Porque quiero llegar a ser el secretario general del Sindicato de Elevadoristas del Distrito Federal y Secciones Hermanas. Ya deja de decir tonterías. Lo que deberías de hacer es buscarte otro trabajo. No tenemos ropa. Casi no das para el gasto y ya debemos 3 meses de renta. Si no fuera por mi padre que nos ayuda tanto, ya andaríamos encuerados. Ah, pero eso sí, el señor quiere ser secretario general. ¡Ja, ja! ¡Eres una estúpida, María! No sabes nada de política sindical. ¡Ya viene, jefa! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya está el mole? Uy, no, falta mucho. Oye, ¿cómo te fue? Ah, igual que ayer y la semana pasada, no encontré nada de chamba. Oye, al rato vengo a ayudar, voy a la esquina. Pues, ¿a dónde vas? Mira, te voy a estar esperando y ahí te lo haga si no llegas temprano. Mira, me pongo una chamarra de bolón pipón para empezar pronto, ¿sale? No me tardo, jefa. ¡Toño! ¡Toño! ¿Qué estás haciendo, viejo flojo? Aquí estoy, pagando el pecado de ser padre. ¿Pues dónde quieres que esté, hombre? Pues ven a ayudarme para cortar las verduras para la sopa. Le dijo, empieza por picar la cebolla. Toma. Uh-huh. Mientras yo te voy a preparar la cena. Vaya, yo pensé que no me ibas a dar nada de comer sino hasta mañana. Bueno, luego nos vemos, ¿eh? ¿A dónde vas, Ramón? Voy un rato con los cuates. ¿Con los cuates? Todo el día estás con los cuates. Quédate a ayudarnos, ándale. Oh, jefe, ya vas a empezar. Ay, viejo, pues el muchacho tiene que divertirse. Está cansado de buscar trabajo todo el día. Buscando trabajo. Si este anda como las gatas. Buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. Oh, pues yo no tengo la culpa de no encontrarlo. Por cierto, jefa, se me acabó lo que me diste para los peceros. Adelántame los 500 pesos de mañana, ¿sí? Ay, agárralos del monedero. Cínico descarado. En lugar de traerle dinero a su madre, viene y se lo quita. Ya, Toño, ya no empieces. Al revés, mijito, al revés. Ya, caray, ya me andaba llevando tu feria, jefa. Bueno, luego nos vemos, ¿eh? Rosa, en serio, ya no consientas tanto ese vago. Lo vas a echar a perder. Ay, viejo, pues si nomás le estoy ayudando mientras te encuentra trabajo. Oh, viejita, Dios te haga una santa. Aquí con 500 baros para echarles una carambola, ¿cómo ven? ¿Eh? Chale, mano. ¿Por qué no mejor entras al público? No, Anel. ¿Con esa madre de lana y quieres jugar carambola? Uy, uy, uy. Oye, Tracataca, ven. ¿Ya estás listo para más noche? Ya, sábanas. Vientos. ¿Y tú, Manolo? Ya vas. Yo tengo la herramienta, hijo. Eso, pues ya vas, te acepto el pool y luego les invito unas chelas para hacer tiempo, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo dónde, güey? Pues donde me fían, en la cabaña. Ah, pues vamos. ¿Verdad? La cinta de bollo, ¿no? Si me dejas en este momento, vas a acabar con mi vida. Yo te pido un poquito de tiempo. A ver si un día se me olvida.
contigo jugué muy derecho. Nunca te dije mentira, pero tú te metiste en mi pecho diciendo que me querías. ¿Vas a discutir las otras, hijo? ¡Obviamente! ¡Obviamente! Oh, a ver, carnal, ¿qué? ¿Las otras, no? Acuérdate que mañana vamos con mamá. Sí. Otra vez iremos con tu madre. Cada año es lo mismo. ¿Y la mía cuándo? Además, ni yo ni los niños tenemos ropa para ir. ¿Y la que te han puesta? ¿La que les compré el año pasado? Mira, Juan, la poca ropa que tenemos ya nos la conoce toda tu familia y toda la colonia. Parecemos retratos. Claro, pero tú sí te compras. Ya, ya, está bien. No friegues. Otra vez seré benévolo. Óyeme, no usamos hojas de parra. Toma, y con lo que sobre le compras un regalo a mi jefa. Mira, Juan, yo no quiero ir con tu familia. El año pasado, tus hermanos y tus cuñadas me humillaron por estar tan fregado. Ya estuvo, Cleotilde. Vas porque te lo ordeno. No quieres que te dé tus fregadazos. Fíjate, jefe, que goleamos a los mugrosos del América por 6-0. ¿Cómo? ¿Les ganaron a los de la otra cuadra? Sí, Beto y el Roñas me mandaron varios pases y que les clavo 3 goles. Mucho, mijo. Tú sí vas a ser como Hugo Sánchez. Papá, ¿cuándo me llevas al fut? Tengo ganas de conocer el Estadio Azteca. Ya lo llevé la otra vez, ¿no? Sí, pero por fuera. Yo lo quiero conocer por dentro. Nada más que tenga dinero. Pues ya hay 3 hortalana. Sí, pero se la estoy cuidando a un cuate. Ah, es que ya le vieron la cara de banco a tu papá, Juanito. Bueno, ya vete a dormir. Mañana tenemos que ver a su abuelita. Moisés, Dorita, vayan a dormir. ¿Pero me llevas al fut? ¡Que te vayas a dormir! Bueno, Clotilde, voy a trabajar. ¡Que te diviertas!
Cristero. Sí, señor. La cuenta, por favor. Son 3.400. Cóbrate la mesa 6. Oye, Juan, desde que te llevaste a Lupe, no sé nada de ella. ¿Cómo está? Pues, ahorita bien. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo? Dice el doctor que 7 meses. ¿Y si supiera tu esposa que vas a tener un hijo con otra mujer, qué harías? Me la pones difícil. Pero mira, para acabar pronto, me regreso a Michoacán. Me consigo otra. Cambio, señor. Quédate con él. Gracias. Vámonos, cariño. Sí, mi vida. Cuidado, corazón. A la colonia Carrasco, amigo. ¿Sí? Pues verás que ya voy en el 7º mes de embarazo. Que me tengo que cuidar mucho, alimentarme bien y sobre todo tomarme todas las vitaminas que me recetó. Pues te voy a cuidar mucho, te voy a alimentar muy bien y te voy a surtir la receta. Ay, Juan, no sé qué siento al recordar que eres casado. ¿Qué? Si vamos a tener un hijo. Pero si ya tienes 4 con tu mujer. Sí, pero ella no me quiere y tú sí. Si de veras me quieres, cásate conmigo. ¿Por qué no me respondes? Es que ahorita no es posible. Estoy esperando un aumento. Con lo que gano, nos moriremos de hambre. Pero tengo 4 meses de embarazo. Tenemos que casarnos inmediatamente. No tienes la culpa. ¿Por qué no tomaste las píldoras? Yo confié en ti. Tú me lo prometiste cuando me entregué a ti. Tú me lo prometiste. Y ahora ni siquiera vas por mí al trabajo. Te amo, Héctor. Ya. No llores, mi amor. Yo también te quiero. Te prometo que nos casaremos. ¿Entonces mañana se lo puedo decir a mis papás en la fiesta del Día de las Madres? No, todavía no. ¿Entonces? Mira, espérate a que te compre tus muebles, te ponga tu departamento, junte para la boda. Y entonces los decimos. Pero que sea pronto. Hasta mañana, mi amor. Acuérdate que tienes que venir a ver a mi mamá y traerle su regalito. Tenemos que quedar muy bien. Hasta mañana. Thank you.
Pamela. Son más de las 10:30 y tú de callejera. Es que estuve platicando con Héctor, mamá. Se me fue tiempo. ¿Platicando o llorando? Platicando, mamá. Vete para acá. No me mientas. Mírame a los ojos. ¿Andas en problemas? Perdóname, mamá. Me avergüenzo tanto. Perdón. ¿Te gustó de ti tu novio? Sí, mamá. ¿Qué, mamacita? Ni que 8 cuartos. ¿Pero se va a casar contigo, sí o no? Dice que sí, pero todavía no tiene seguro su trabajo. No lo hubiera visto antes. No más que pase la fiesta. Los voy a arreglar a los dos. No más, eso me faltaba. Ahí viene tu padre. Déjese las lágrimas. Laurita, hija, ya llegaste. ¡Qué bueno, hijita! Buenas noches, papacito. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Nada, nada, es que tuvo un problema ahí en la tienda. Su jefe ese que le hizo pasar un mal rato, ¿verdad? Sí. ¿Quién? ¿El viejo loco ese? Si quieres voy y le rompo el hocico. Todo se va a arreglar, papá. ¿Te sirvo la cena? Mejor me voy a dormir, estoy muy cansada. Hasta mañana, papacito. Que descanses, hijita. Ahora sí, Rosita, me voy a ver la televisión, las noticias con Lolita Ayala. ¿Eh? Que Lola, ni que la fregada. Se me vas a descuartizar los pollos. Yo no quiero descuartizar nada, hombre, pero ¿por qué siempre? Ah. Ya llegó su relevo, compita. No, porque era ahora, mamá. Es tardito, pero pues aquí estoy. A ver. ¿Qué pasó con un mes? La tarde, Miguelito. ¿Todos qué, mi flaco? ¿Vamos a echarse una cubeta? No, ni una ni ninguna, mamá. ¿Por qué? Porque la semana pasada nos pusimos como cola de avión. ¿Cómo? Pues hasta atrás. Además, mi vieja me madrea. Y ya le tengo el pastelito a mi jefecita, mira. ¿Un pastel? Y que fuera una petiza tu madre. Ándale, pinche argentino, ¿sí nos llevamos ya? Petiza la que te voy a poner, güey. Hombre, una petiza en Argentina es una niña, tonto. Además, ¿a ti qué te importa? Si a ella le gustan los pastelitos, pues. Pero ya, no te enojes, vamos al cabaret, hombre. No, hijo, me cae que no puede. Mira, nomás nos echamos una y nos vamos luego. Quiero que conozcas la nueva variedad. Es un viejo ron, una güerota, mano. Y yo creo que nació en el volcán del Chichonal. Thank you.
Michelle, sos un maleducado. Recuerda que es una mujer, respetala. Che, Michelle, tu madre también fue una mujer. No, güey, la tuya habrá sido Maradona. Ya les dije, en serio, la tranza está como les expliqué desde ayer. ¡Órale, órale, órale, compa! Va a fregar el totalito de mi jefecita. ¡Uy, si no me recargué! Estoy bien, Ducabula. ¡Ay, ya vas a empezar, hombre! Ya me conoce, ¿no? A ver, una cosa. Yo quiero decirle que nuestro jefe es bien derecho. ¡No manches! Ese mendigo de tu patrón es una rata. Sí, es cierto. Es un ratero. Nos ordena que con harina subsidiada hacer pan de dulce en lugar de bolillos. Ya, ¿cómo está podido? Por dentro de la gasolina, azúcar, frijoles, huevos, ya no tenemos que comer. Todo se lo han robado, hijo. Pues yo sigo insistiendo, muchachos. Nuestro jefe, buena voz. Claro, pero lo que pasa es que desde que llegaste de allá... ¡Eres un lambiscón! ¡Ah, flaco! ¡Estás ofendiendo! No. ¿Sabes una cosa? No. ¡Que si no te lo pago! ¡No! ¡Órale, güey! ¡Éntrale! Es que se quita la dentadura y que se muerde el ojo. Si es que están, güeyes. Espérate. ¿No sabes quién es? Es Bernabé Palma, el escapista. De esto no se escapa. Y de mí nadie se ríe, güey. No me estoy riendo de usted, señor. Investigue. ¡Cobarde! No soy cobarde, señor. Investigue. ¿Qué traes? Permítame. Voy a investigar. Somos tiras, vamos a investigar, güeyes. ¡Ay, Miguelito! Espérate. Señores. Hay que pagar la cuenta. ¿Qué? ¿Cuánto se te debe? 13,000 pesos. ¿Tanto? ¿13,000 pesos? Bueno, flaco, paga la cuenta, yo no traigo lana, mano. Yo no tengo plata, solo 1,000. Ven, carnal, no se propina. Hombre, gracias. Así soy despléndido yo. Ya te conozco, vámonos. ¿En su pastel también? ¿Se lo olvidaba? Ay. 500 más. Gracias. El pastel de mi jefecita. Sí. Vámonos. Óyeme, bulto. ¿Con permiso de quién te fuiste a embriagar, Perdóname, vieja. ¿Cuántos me invitaron? Me llevaron a la cantina. Te dije que si te volvías a emborrachar, te iba yo a cachetear. ¿Qué? ¿Qué me tienes? A ver, mira nada más cómo viene. ¿Verdad? Ni siquiera me vas a dar para... ni para comer. A ver, ¿qué traes de la quincena? A ver, contéstame. ¿Tanto lo que me traes? Y todo lo que me traes. ¡Ya, qué falla! ¡Aprovechas porque está borracho! ¡Ah, qué borracho! ¡Inspeccionan el procurador! ¡Ya cállate! Yo vivo la vida que vivo, ¿verdad? Yo ni me caso contigo, vaya. ¡Ya cállate, chillón! Si no, mañana no vamos a ver a tu madre. ¿Y el pastel? ¿El pastel? Thank you.
Toño. Toño. Viejo. Viejo. ¿Qué, Rosita? ¿Está temblando? ¡Salte porque es muy peligroso! Hombre, que ya es vete tarde. Es 1:30, que te vayas a acostar. 1:30. Rosita, pues ya ve tarde. Tú también ya deberías irte a acostar, hombre. Abrazo, todavía me faltan muchas cosas por hacer. Ay, bueno. Bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las madrecitas. ¿Qué pasa, Rosita? ¿Qué pasa? Ramón y sus amigos que trajeron mañanitas. Que se vayan al demonio con su música y que me dejen dormir, hombre. Ay, las mañanitas son para mí, no son para ti, viejo. ¿Cómo crees? En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Mira que ya amaneció. Ahorita abajo abrir. Felicidades, cafecitos. Muchos días de esto. ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Qué bromita, Rosita! ¡Felicidades! ¡Tan bromita! ¡Muchos días de eso, gracias, Rosita! ¡Gracias! Pásale, pásale. ¡Gracias! ¡No te despertamos, ¿verdad? ¡Cantaron rete bonito! ¡Hasta me emocioné! ¡Ay, qué bonito! ¡Siéntese! ¡Gracias! Doña, ¿y no va a haber algo para sus mariachis? ¿Una copita? ¡Cómo no! ¡Ahorita se las traigo! ¡Gracias! A ver, aquí está. Eso. Árale, tu vasito. Rosita, falta el limón y la sal. Ah, ahorita se los traigo. Vale. Salud.
Limón y sal. Gracias, jefa. Oiga, ¿nos invita así un caldito de pollo para entrar en calor? ¿Sí? Al fin que guisa bien sabroso. Sí, cómo no. Ay, que se lo traigo. Salud. ¿En serio, si no estuviera yo tan chavo? Si me casara con usted, guisa bien sabroso. Cálmate, güey. No le hagas caso, ya está borracho. De veras, me hubiera gustado ser tu padre. Ay, qué cosa dices. Señorito, ya nos vamos. Ya son las 7. ¿Temprano? ¿Digo tan tarde? Qué bueno. ¿Y nos va a entrar, amorito? Claro, claro, muchachos, los espero a mediodía. Gracias. A ver, amorcito, ayúdame a levantar todo esto, hijo. ¿Qué? No, jefa, mira, yo me voy a echar un sueñito para aguantar cuando lleguen mis hermanos, ¿eh? Ay, mi vida, que no vas a salir a buscar trabajo. Pero, ¿cómo hoy, jefa? Hoy es tu día, 10 de mayo, dos, mañana chance, ¿sí? Hasta mañana, ¿eh? Vale. Te levantaste, viejo. ¿Cómo iba yo a dormir con el argüente que tenían aquí abajo, hombre? Bueno, vamos a tomarnos un café, para ver si despierto. ¿Mm? Ay, luego tienes que lavar el patio. ¿Lavar qué? ¡Patio! Hola, papi. Hola. Felicidades, mamá. Gracias por el regalito. Hijita, ¿qué le regalaste a tu mami? Luego te digo, papá. Ándale, vamos para que desayunes. Ah, se me olvidaba, Toño. Cuando acabes de eso, me vas y me compras 3 litros de aceite y 10 kilos de tortillas. ¿Qué? Mira, Rosita, otra fiesta de estas y me largo de la casa. Por Dios. Buenos días, Martita. Tiene razón en estar enojada conmigo. Por eso vengo a pedirle perdón por lo de ayer. Estoy arrepentido. Váyase. Vergüenza le debería dar venir a ver. Pues sí tengo vergüenza. Por eso vengo a pedirle una disculpa. Acéptela, por favor. ¿Sí? Bueno. Está bien. Cree en su arrepentimiento. Es más, para que vea que no soy lo que usted cree, le invito a la fiesta que le vamos a dar a mi madre en su casa. No sé si deba ir. Acepte, Martita. También irá Flavio. Él la puede llevar mientras yo voy por el regalo de mi madre, ¿sí? Está bien, Jorge. Allá nos vemos en su casa. ¿De veras? Sí. Gracias, Martita. Gracias. Gracias. Adiós. Buen día. Flavio. Sí, por favor, comuníquese a la Secretaría General y luego me habla. Hasta luego. Resultó lo que me aconsejaste. ¿Y cómo lo hiciste? Te dije que tú le ibas a llevar. Es la última vez que te sirvo de alcahuete, güey. ¿Qué pasó, compadrito? Yo también le voy a hacer fuerte con Cecilia, la secretaria del tesorero. ¿Te cae, sí, no? Me cae que sí. Te espero en la tarde en la casa de mi jefa. No faltes. Ayúdame. Ok. Aquí están tus 10 kilos de tortilla, Rosita. Y tu aceite. A ver, la carne no se vaya a deshacer. La carne no se vaya a deshacer.
¡Madre! ¡Madrecita! ¡Rosita! ¡Mira! ¡Ay, mi hijo! Déjame, papá. Sí, cómo no. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Ay, gracias. ¡Qué linda! ¿Quieres un abrazo a su abuelita? Ay, venga, tu regalo. Por ser Día de la Madre. ¿Para qué te molestaste? ¡Tan rete chula! No, no es ninguna molestia. Oiga, pa. ¿Eh? ¿No han llegado mis hermanos? No, pero no te preocupes, no tardan en llegar. Me van a perdonar, pero todavía no termino de hacer la comida. ¿Me ayudas, María? Sí, claro. Eso era mi mamá. ¿Ayúdame, papá? Sí, No, mejor diles que se vayan al patio. Váyanse a jugar. Cuando salgan, cierran la puerta, mija. A ver, ¿qué te parece esto? El otro día que le estaba yo lavando la camisa, le encontré pintura de labios en el cuello. Y lo peor, mire lo que le encontré en la bolsa. Caray, caray. Lo que usted no sabe es que el año pasado estuvimos a punto de divorciarnos. Le di una oportunidad y mire con lo que me sale. No le hagas caso, ya se le pasará. ¿Sí? ¿Y si la de la foto fuera yo con otro hombre? Válgame Dios, ni pensarlo. Ah, ¿verdad? Toma. Faltan 500 pesos, señor. Son 2,000. ¿2,000? Si ahí marca 1,500. La tarifa ya no funciona. Faltan 500 pesos. Estás jodido. Viejo ratero, bájate, no le saques. Muchas felicidades, jefecita. Muchas gracias, mijito, no te hubieras molestado. Qué bonito está. Disculpa lo modesto del regalo, pero como tú sabes, la situación está muy difícil, jefa. Felicidades, suegra. Gracias. No te preocupes, Juan. Tu mamá está acostumbrada a tus regalos. ¿Verdad, suegrita? Pero, cuñadita, ¿cómo estás? Bueno, eso ni se pregunta. Hola, Juan. ¿Qué tal, cuñadita? Ay, pero si aquí estás, Mari. No te había visto. ¿Qué tal, Clon? Bueno, pásenle, pásenle. Allá adentro está Jorge y Toño. Como telegrafista jubilado, me siento muy orgulloso de tener hijos como ustedes, honrados y trabajadores como su padre. El niño está mojado. Con permiso. Pasa, hija. Pasa, pasa. Mire, cuando se inventó... ¡Santas y buenas tardes, señor! ¡Bienvenidos! Mira nomás qué lindura. ¡Pasen, pasen! ¿Qué? ¿Cuándo me vuelves a hacer otra vez de este abuelo? No, paciente, pero ya mero. ¿Qué pasó, Juanito? Tanto tiempo sin verte. ¿Y qué? ¿Qué, mi líder? ¿Qué pasó, mi gordito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, André? ¡Rosita! 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 ¡Muchos días de estos, mamacita! ¡Tan linda! Mira, este es tu regalo, mamacita. Ah, lo voy a desenvolver para que lo estrenes desde ahorita. Mira, qué bonito. Pero ya te fuiste a molestar, hijo. Ah, no se fije, jefa, si no es nada. Bueno, un aplauso por ser Día de la Madre. Sí. ¡Bravo! ¡Ya llegué, familia! ¡Ay, doña Rosita, aquí está su regalo. Ay, felicidades. Qué lindo. Felicidades, señora. Dale un besito, hija, a tu abuelita. Ándale, salúdale a tu abuelita. Ábrelo, madre, para ver qué tal estás. Pues sí, hay que verlo, aunque sea de lejos, Estefa. Ay, hijo. Mira, ¿dónde está?
pasó un poquito por el taxi. ¿Cuál taxi si nos trajiste en camión? Se le maltrató al señor por andar de briago. Bueno, bueno, no importa. Al cabo no me lo voy a comer yo todo. ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Ya, niños! ¡Es para su abuelita! La noche lo partimos, chiquitos. Bueno, vamos a jugar fútbol a la calle. Ándeme, ándeme. Tengan cuidado con los carros, hijos. ¿Me acompañan a la recámara? Con permiso, hijos. Pase, 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 pase. Ah, acérquense. Ven, Miguel. Les tengo una sorpresota. Les voy a invitar un tequilita. A ver, por aquí. Me parece muy bien. Fíjense que el tequilita se acabó. Resulta que anoche vino Ramón a traerle la serenata a su mamá y sus amigotes se lo tomaron. Pero ¿qué tal un roncito? Tomen. A propósito, jefe. Sí. ¿Dónde está Ramón? ¿Quién encontró chamba y holgazán? ¿Chamba? ¿Sí? ¿Trabajo? Es que no lo conoces. Esa palabra no existe. No existe para él. Todavía está dormidote, flojonazo. Yo le meto unas regañadas que... Pero tu mamá lo solapa. Como siempre. Ahorita vengo, voy por una botana. Me parece bien. Está bien que Ramón se divierta, hombre. Todavía es joven y soltero. ¿Qué pasó, Miguel? Nuestros jefes ya no están en edad de mantener a nadie. Pues yo creo que ya es justo que nosotros ayudemos a los viejos, ¿no? Además, la situación está muy difícil como para que este vago siga siendo una carga para ellos. Sí, Juan, y más ahora que Laura, pues pienso que ya mero se casa. ¿Y por qué? Ah, pues anda muy amartelada con un chavo. El otro día los vi. Vale, Miguelón, para la cruda. Órale. Órale, flaco. ¡Di salud! Dale, hermano. Bueno, muchachas, ahí las dejo. Todavía me faltan muchas cosas por hacer. Como nadie me ayuda. Ay, suegra. Pase, Rosita. Pásele. Que termine rápido. ¿Y qué, muchachas? ¿Qué tal les va con sus mariditos? A mí Juan ya me tiene harta. Discutimos y lo único que sabe hacer es darme golpes. Ay, pues si te da uno, regrésale dos. Ay, no. Yo no soy tan dejada como ustedes. A mí mi marido me respeta o me divorcio. Ay, pues yo no. Mientras mi gordo me dé mi gasto y mi gusto, él puede andar con quien quiera. Ah, yo ni loca. Yo traigo a Miguel bien cortito. ¡Qué barba! Hasta que termine. Digamos salud, hijos. Salud, jefe. Oye, jefe, ya se acabó el pomo. Ops, hay que comprar unas botellitas para seguir festejando a la jefa, ¿no? Pues sí, a ver, carnales, cáigase con la cooperacha, ¿no? Órale. Eso es. No, pues a mí me van a disculpar, pero yo no tengo lana. Me la quemé ayer. ¿Te la quemaste? ¿Te la bebiste? Está bien, yo pongo lo de Miguel. Oye, jefe, ¿y lo mío, no? Y lo... lo tuyo. Sí, ¿no crees? También lo de este. Órale, para unas botellas y refresquitos. Bien, gracias, jefe. Bueno, ¿y quién me acompaña por los pomos? Bueno, pues vamos todos, ¿no? Siempre que estiramos las patas. Buena idea. Vamos, órale. Órale, no se tarden, no se tarden. Sí. ¿Y los muchachos, Toño? Se fueron a comprar unos pomos. Ay, qué forma tan tonta de desperdiciar sus centavos. Oye, Toño, ¿sacas las mesas y las sillas al patio? Rosita, acuérdate que estoy jubilado. Espérate que vengan mis hijos para que me ayuden. Además, ya me cayó mal la botana. Ya vine, mamacita. ¿Por qué te tardaste tanto? Ya llegaron tus hermanos con sus esposas. Dios quiere y no se den cuenta del problema que tienes. Sírveme refresco, por favor. A ver, mis muchachitos, aquí hay tortillas calientitas.
Jefa, yo quiero mole con arroz, ¿sí? Ah, sí. Yo nada más caldo, señora. Sí, por favor, ahorita me das un caldo. Sí, mira lo que quieras. A ver. Acá, ¿tú mamá? Mole, cala. Pero se pega, nena. ¡Jorge! Martita. Buenas tardes. Flavio. Jorge, qué bueno que vinieron. Cumpliendo. Mi familia, les presento a Martita, mi secretaria. Flavio, ya lo conocen, un compañero de la oficina. Buenas tardes. Siéntense. Flavio, siéntate. Gracias. Siéntate, Martita. Buenas tardes. Mira, Martita, te presento a mi mami. Mucho gusto, señora. ¿Y papá? Encantado, Martita. Yo soy el hermano. Hola. ¿Le sirvo arroz con mole? Sin mole, para no engordar. ¿Y tú, Flavio? No, muchas gracias. Cuarito, ¿eh? Muy bien. Encantado, encantado. Martita, ¿verdad? Sí, Martita. ¡Familia! Pido un brindis por nuestra jefecita. Que Dios nos las conserve muchos años para que siga reinando la paz entre nosotros. ¡Salud! 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 Yo pido muchos días de para mi jefecita y pues también otro aplauso. Yo quiero que todos los 10 de mayo nos sigamos reuniendo aquí la familia para festejar a nuestra sacrosanta madre. ¡Qué flaquito! Doña, ¿sí puedo repetir más pollito? Sí, mijo, ¿cómo no? Ya no le dé nada, Rosita. Que se vaya a llenar a su casa, ¿va? Martita. Ni se imagina, mi madre cocina riquísimo. ¡Idiota! ¿Cómo no se lo va a imaginar si está comiendo lo que guisó tu madre? Disculpe, Martita. Ay, no te molestes, Jorge, por favor. No, 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 moleste, no es ninguna molestia, al contrario. Gordito, pásame tu botella, ¿no? ¿Cómo no, Manolín? ¿Y qué? ¿Qué nos vas a cantar? Les voy a cantar una canción que compuse a todas las madres. Pues cántala y luego te echas como un perro. Mejor cállate, idiota. Oh, madres puras, puras madres nuestras, en este día les damos nuestro amor. La tuya, la mía, las nuestras viven eternamente en nuestro corazón. Entonemos en este día de madres lo mejor que podamos hoy cantar. Que surjan pensamientos a millares por las madres que queremos recordar. Nosotros los que no tenemos madre, nos lamentamos de nuestra orfandad. Rogamos al Señor, que es nuestro Padre, que nos perdone ofensas y maldad. Oh, madres puras, puras madres nuestras, en este día les damos nuestro amor. La tuya, la mía, las nuestras viven eternamente en nuestro corazón. Ustedes que recuerdan a la suya en momentos cruciales de la vida,
En temblores, en tránsito, en la lluvia, los ampara su madre tan querida. Aquellos del montón que tienen madre. Y nosotros... Ahí te hablan. Que nunca la tendremos. Cantemos alabanzas en su nombre. Seamos dignos y no nos lamentemos. Oh, madres puras, puras madres nuestras, en este día les damos nuestro amor. La tuya, la mía, las nuestras viven eternamente nuestro corazón. Seamos dignos y no nos lamentemos. ¡Bravo! Hermanitos, les presento a Héctor, mi novio. Mucho gusto. ¿Con qué este es el futuro cuñado? Héctor Reynoso, para servirles. A mí no me dices para... No le hagas caso, hermano, ya está borracho. Siéntense. Siéntate. Aquí están sus lugares. Ay, casi, a ver, hermanita. Ahora, Héctor, si vas a ser de la familia, tienes que ser buen chupador. Sí, gracias. Ay, qué bueno que viniste, Héctor. Después hablaremos. Sí, señora. Ya está enterada. Martita, ¿qué va a hacer mañana en la noche? Ay, señor, no me diga eso. Lo vaya a oír su esposa y se no. No me diga, señor. Dime, Toñito. Ay, Toñito. ¿Qué va a hacer mañana en la noche? No sé. ¿Qué pasó, papá? ¿La voy a llevar a bailar? ¿Te la vas a llevar a bailar? No seas malo, hijo. Échate un danzón con ella, pero de a cartoncito de cerveza. Ay. A su salud, mi papá. A mi salud. Martita. Ay, Toñito. ¡Ya estuvo Ramón! ¡Listo, carnal! ¡Atención, damas y caballeros! Su chicoche de la Martín Carrera les invita a bailar para bajar el mole, ¿eh? ¡Deje eso, Juan! ¿No ve que puede quemar algo? Ay, Diosito, qué familia me vino a tocar. Debe ser el mole. Ay, no. No, ¿cómo no, hombre?
Mira, tómate esto. Tómatelo. No, sino. No, tómeselo. Con eso se le quita. Ahorita ven. Oigan, ¿no se les hace un poco rara Laura? ¿Por qué, Alicia? Porque ya no se junta con nosotras para contar cuentos colorados. A mí se me hace que ya se adelantó. Bueno, ¿y qué? Tú, Alicia, ya tenías 2 meses de embarazada cuando te casaste. Y tú, Lola, no me digas que llegaste muy pura al altar. Uy, Mari, yo que tú... Yo hubiera sacado a esa vieja patadas de aquí. Nada más me aguanto porque estoy aquí. Pero deja que llegue a la casa y le pongo punto final a esto. ¿Me permite esta pieza? No, gracias. Pero yo sí. Bueno. ¿Vamos, Clotilde? Sí. Toma. Ay, me siento mareada, Jorge. Te voy a llevar a la que fue mi recámara. Allí podrás descansar. Ven, por aquí. Entonces, ¿qué, Clotilde? ¿Cuándo vamos a dar la vuelta? ¿Y si se entera mi marido? Yo no le voy a decir nada. ¿Y a dónde me llevarías? A donde tú quieras. Al fin que él trabaja de noche. Bueno, ¿por qué no pasas por mí a las 11? A esa hora los niños ya están durmiendo. Esta es la recámara. Ahora es de mis padres. Si hubieras apartado tantito, hombre. ¡Respeten a su madre!